Bueno, ya se vienen las eliminatorias de la Comebol para la clasificación de la Copa del Mundo del 2026 y como podremos ver, estas comenzarán el 7 de septiembre, o sea, ya el próximo mes, estamos a poquito, como a unos 21 días para que empiece y se jugará Paraguay versus Perú, Colombia versus Venezuela, Argentina versus Ecuador, Uruguay versus Chile y Brasil. Versus Bolivia. Esa será la primera fecha. Y la segunda fecha se jugará el 12 de, uh, de septiembre. O sea que serán que van a descansar como cuatro días. Y va a haber otro partido que se enfrentará Bolivia versus Argentina, Ecuador versus Uruguay, Venezuela versus Paraguay, Chile versus Colombia, y Perú versus Brasil. Entonces, las eliminatorias para el 2026 les han sumado. Aquí está, antes África tenía 5 cupos, ahora le han dado 9.5 El .5 significa que es repechaje A Asia antes tenía 4.5 y ahora tiene 8.5 Oceanía antes nada más tenía un repechaje y ahora le van a dar un cupo y un repechaje A Europa antes tenía 13 y ahora va a tener 16 La CONCACAF antes tenía 3.5, o sea 3 y un repechaje Pero ahora va a tener 6 y un repechaje pero aquí dice que se incluye Estados Unidos, Canadá y México. Esto significa: ven que siempre el sede del mundial, el país, siempre clasifica automáticamente. Pero ahora, como son tres, van a descontar los cupos. Así que va a clasificar Canadá, Estados Unidos y México. Y aparte, las demás eh, países de CONCACAF se tendrán que pelear por sus cupos. O sea que van a clasificar tres más, más un repechaje. Y en Sudamérica, o sea, en la Comebol antes daban 4.5, 4 cupos y un repechaje, que lo perdió Perú. Pero ahora va a tener 6 cupos y un repechaje. Entonces, podemos ver que aquí Ecuador viene lastimosamente Ecuador viene con 3 puntos menos porque tuvo un problema con un jugador, entonces de castigo le pusieron 3 puntos menos, así de que tú dime, ¿qué opinas? ¿Quién crees que va a clasificar? porque son seis cupos y un repechaje que va a tener la Comebol para este Mundial 2026. Sabemos que los favoritos son Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, Perú, Ecuador. Dime, ¿tú qué crees que va a clasificar? ¿Crees que Venezuela por primera vez se va a clasificar al Mundial o quedará afuera? ¿Cuántas cuántos son? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. O sea que prácticamente de los 10, 7 clasifican, bueno, más el repechaje, y 3 se quedan fuera. Dime, ¿cuáles crees que serán los 3 países que se quedarán afuera del mundial? Yo no voy a opinar nada porque yo apoyo a todas las selecciones uh, de América, así de que vamos por la copa. El país que sea que gane de, de Centroamérica, porque saben que este mundial... De Centroamérica, perdón, de América. Saben que este mundial será muy diferente. 48 selecciones parece. Así de que vamos rumbo a la Copa 2026.